Hola amigos de Facebook y de YouTube, este es su canal Super Juan. Aquí estaré tratando temas relacionados al deporte y a la educación. El softball es descendiente directo del béisbol y es también llamado como bola blanca. Como una manera de distinguirlo, pero difiere de él en otras muchas formas. El organismo rector de este deporte es la Federación Internacional de Softball, la cual celebra un campeonato cada 4 años en varias categorías. El softball apareció de una forma espontánea entre amigos en el año de 1887 en Chicago, Estados Unidos. Uno de los chicos le tiró al otro un guante de boxeo y este se lo devolvió golpeándolo con un palo de una escoba. Uno de los chicos, llamado George Hancock, tuvo la idea de jugar el béisbol bajo techo. Hicieron 2 equipos, dibujó el plato de home, ató el guante como si fuera una bola y empezaron a jugar. Se divirtieron tanto que volvieron a reunirse. Unos días más tarde, Hancock ya había escrito algunas reglas especiales y decidió darle el nombre de béisbol bajo techo. Durante el invierno se difundió mucho y en primavera se practicó tanto en sitios cubiertos como en el exterior. También apareció en 1895 en Minneapolis, Estados Unidos. Louis Robert intentó adaptar el reglamento del béisbol dentro del cuartel de bomberos donde trabajaba para pasar el rato libre. En 1900 se había hecho tan popular este deporte en Minneapolis que se formó la primera liga de softball en los Estados Unidos de Norteamérica. Se hizo popular en todo el país. Se crearon asociaciones en 1933. Se dio el nombre definitivo de softball y las reglas que hoy rigen este deporte. El ganador del juego. El ganador del juego será el equipo que anote más carreras en el juego reglamentario. El resultado de un juego declarado reglamentario se da en la anotación final de la última entrada completa, a menos que el equipo segundo al bate haya anotado más carreras que el equipo primero al bate en el periodo anterior y no sea igualado o superado en el último periodo, por lo que se hace innecesario que batee. El lanzamiento legal. El lanzador no puede amagar, puede dejar caer el brazo hacia el lado y hacia atrás antes de lanzar el movimiento. El lanzamiento debe ser un movimiento por debajo del brazo, con la mano por debajo de la cadera y la muñeca no más apartada del cuerpo que el codo. El acto de lanzar la bola. El lanzador debe dar un paso simultáneo con el soltar de la bola. El paso debe ser hacia adelante en dirección al bateador. El pie pivot puede permanecer en contacto con o puede deslizarse o arrastrarse de la goma del lanzador. Con tal de que el pie permanezca en contacto con el suelo. Un buen strike es cantado por el árbitro cuando, por cada bola lanzada legalmente que entra en la zona de buena, antes de tocar el suelo y a la cual el bateador no le tira. No es strike si la bola lanzada toca el home y el bateador no le tira. Por cada lanzamiento, incluyendo un lanzamiento ilegal al cual el bateador le tire y no le pegue. El bateador no puede tirarle legalmente a ningún lanzamiento que da contra el suelo o el home. Sin embargo, si el bateador le tira y no le pega al lanzamiento antes de que la bola toque el suelo o el home, es una buena strike. La bola está en juego y los corredores pueden avanzar a riesgo de poder ser puestos en out. Una mala bola es cantada por el árbitro cuando,
por cada lanzamiento legal que entra en la zona de strike, toca el suelo antes de llegar a home, o al que el bateador no le tira, toca el home y al que el bateador igualmente no le tira. La bola está en juego y los corredores pueden avanzar a riesgo de ser puestos en out. El bateador está muerto cuando le tira al tercer strike y falla al pegarle, cuando su pie está completamente fuera de la línea del cajón del bateador y tocando el suelo, o cualquier parte del pie está tocando el home cuando batea la bola. Tienen dos pelotas buenas y el tercer bateo va al terreno de falta. Se cobra la pelota en falta, los que salieron a correr deben volver a sus bases. Sin riesgo que lo mate. El bateador no se le cuenta cuando tiene dos buenas. No se cuenta más los bateos que vayan al terreno de falta. Y no se ha jugado por los defensores. Idea del juego. Un partido de softball está formado por 7 entradas. En cada una de ellas, cada equipo constituido por 9 jugadores. Batea y defiende una vez. En la fase de defensa, cada uno de los jugadores ocupa una posición. Pitcher, catcher, primera base, segunda base, tercera base, shortstop, left field, center field y right field. La bola que lanza el pitcher tiene que pasar por encima de la base llamada home e ir dirigida entre las rodillas y las axilas del bateador. Si la pelota pasa por esa zona y el bateador no la golpea o la bola hace contacto con su cuerpo, el árbitro canta strike. Si no pasa por esa zona y el bateador no mueve el bate, el árbitro cantará bola. Cuando el bateador impacta la bola y la manda dentro del campo, tiene que correr hacia primera base. Si ha mandado la bola lejos, puede seguir corriendo hacia la segunda base, tercera e incluso hasta home. Si alcanza el home, consigue una carrera. Los bateadores previos pueden estar en la base por delante de él y podrán correr a su vez con destino a home. Si el pitcher lanza 4 bolas mal o golpea a el bateador con la pelota, dicho bateador avanza directamente a primera base. Si el lanzador realiza 3 strikes, bolas bien lanzadas, a las que el bateador no atiza, el bateador queda directamente eliminado. Los jugadores defienden el campo, tienen que eliminar a el bateador pisando la base hacia la que se dirigen o tocándola con la bola dentro del guante. Antes de que llegue el bateador, también lo elimina cogiendo la bola de aire, lo que es llamado fly. Cuando se eliminan 3 jugadores, el equipo que defiende pasa a batear y viceversa. Gana el equipo que más carreras haya conseguido al final del encuentro. Elementos para jugar softball. La pelota. La pelota es ligeramente más grande que la de béisbol, fabricada según el mismo modelo. Un hilo de nylon que rodea un núcleo de caucho y de corcho. El conjunto se recubre de una capa de látex sobre la que se cosen 2 bandas de cuero. La bola completa debe tener una circunferencia de 30 centímetros a 31 centímetros y tendrá un peso de 180 gramos a 200 gramos. El bate. Del inglés bat, cuya característica es duro, liso y comúnmente hecho de madera, mide 34 pulgadas y pesa 38 onzas. También se usan manillas para atrapar la pelota y casco para proteger la cara del bateador.
uniformes. La mayoría de los uniformes de softball poseen impresos en sus espaldas los nombres y los números de los jugadores que los utilizan. Las camisetas, chaquetas, pantalones, zapatillas, medias, gorras y guantes son parte que componen un uniforme de softball. La mayoría de los uniformes poseen diversos logotipos y colores para distinguir a los equipos. Diferencias entre softball y béisbol. Circunferencia de la pelota. Béisbol, 9 pulgadas. Softball, 12 pulgadas. Peso de la pelota. Béisbol, 5 onzas. Softball, 7 onzas. Longitud máxima del bate. Béisbol, 42 pulgadas. Softball, 34 pulgadas. Peso máximo del bate. Béisbol, sin límite. Softball, 38 onzas. Distancia entre bases. Béisbol, 90 pies. Softball, 60 pies. El robo de base. Softball, hay que tener contacto con la base. El corredor solamente puede salir al robo una vez que la bola ha salido de la mano del lanzador. Béisbol, el corredor puede salir cuando quiera y no tiene por qué tener contacto con la base. Duración de los partidos. Softball, se juegan a 7 entradas. Béisbol, se juegan a 9 entradas. Sustituciones. Softball, los jugadores inicialistas, si son cambiados, pueden reingresar al terreno de juego por el mismo jugador con el que cambiaron solamente una vez. Los sustitutos, si con cambiados no pueden reingresar. Béisbol, los jugadores sustituidos no pueden reingresar al juego. El lanzamiento. Softball, el lanzamiento es siempre por debajo de la cadera. El lanzador lanza a ras del suelo y el lanzador solamente puede lanzar sobre home. Béisbol, el lanzamiento es diferente. Se lanza desde un montículo. El lanzador puede tirar a las bases si hay corredor en ella. Dimensiones por la raya de home a la cerca de el jardín izquierdo o jardín derecho. Béisbol, 320 pies. Softball, 220 pies. Dimensiones por el center field. Béisbol, 400 pies. Softball, 220 pies. Mi nombre es Juan José Hernández y espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse a mi canal y compártanlo.